Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos a hablar de Jeremy Fernando Farfán Bravo, más conocido como Jeremy Farfán, el futbolista de Ecuador Sub-17, nacido el 26 de enero del año 2002 en Puerto Viejo, es decir, que tiene 18 años cumplidos este presente 2020, mide 1,73, es extremo izquierdo y está actualmente en Macará Sub-20. Bueno, vamos aquí a hablar de este jugador que me lo habéis pedido en los comentarios y de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles, qué es lo que opino de él y ya estaremos viendo ya en pantalla las jugadas de fondo de este excelente futbolista. Bueno, habré puesto en el título, les habrá llamado la atención. Algo así como que es el que más técnico o el ecuatoriano de más talento del país. Algo así. Ahora no sé. Pero es que creo que es una realidad que Jeremy Farfán probablemente no solamente de la sub-17, sino echando un vistazo también lo que ha hecho la generación sub-20, tanto en el sudamericano como en el mundial. Y también mirando un poquito más atrás a la sub-15. Pienso que no hay un jugador que tenga la técnica, la calidad que tiene Jeremy Farfán. Tiene otros defectos que ahora vamos a ir apuntándolos, pero lo que es esa genialidad, ese regate, esa gambeta, tantos recursos a la hora de buscar un regate, ¿sabes? De tener diferentes maniobras, eso de skills, bueno. Todo este tipo yo creo que es un auténtico mago con el balón en el pie, Jeremy Farfán. Entonces estamos viendo que es un futbolista súper técnico, él es diestro, juega de extremo izquierdo a banda cambiada, aunque es cierto que en el sudamericano sobre todo le pudimos ver también que en la banda diestra de extremo derecho también puede ser una posición donde pueda encontrarse cómodo Jeremy Farfán. Aunque bueno, bajo mi punto de vista se encuentra más cómodo y se le puede sacar más rendimiento de extremo izquierdo. Puntos a favor de este jugador. Como dije, es muy técnico. Usa ambas piernas, sobre todo para regatear. Quizá no tanto para golpear, para disparar a puerta de media distancia o larga. Pero sí a la hora de regatear, sí te hace una bicicleta con la izquierda, con la derecha. Te gambetea, te hace un recorte, te hace una finta, o sea que usa muy bien ambas piernas, yo creo que eso es muy interesante. Luego, a la hora de hacer regates de manera estática, lo hace con mucha elegancia, o sea, es una auténtica gozada, sinceramente. Luego, otra cosa muy buena que tiene este futbolista es que cuando tiene el balón en el pie, es capaz, tiene la capacidad para atraer a dos, tres, incluso cuatro defensores, a veces consigue zafarse de ellos, pero en el caso de que no, lo que obliga es abrir muchísimos espacios para los demás compañeros y de esta manera, pues consiguen beneficiarse. O sea, estamos viendo que a lo mejor la tiene Jeremy Farfán, consigue atraer a varios futbolistas del equipo contrario y lo que desencadena es que hayan espacios para Johan Mina, para Valencia, para, bueno, los diferentes futbolistas en este caso de la generación 2002 de Ecuador Sub-17. Y esto siempre es muy, pero que muy importante. Hay veces que consigue, como digo, driblarlos, otras veces no le sale, pero siempre que tiene el balón en los pies, tienen que ir varios futbolistas para intentar quitarle el balón. Luego, cuando juega a uno o dos toques, yo creo que es una auténtica gozada lo de Jeremy Farfán, perdón, porque tiene una muy buena lectura del juego, de la continuidad de una jugada. Es decir, muchas veces cuando él está ahí en el extremo izquierdo, se la da el lateral, pues sabe cuándo le está desdoblando y dársela en profundidad, sabe cuándo a lo mejor el juego necesita que el balón pase por el centro del campo o retroceder. O sea, en ese sentido, la verdad es que es muy inteligente en la toma de decisión de sus jugadas, pese a la edad que tiene.
Y también incluso creo recordar que fue en la Copa Mitad del Mundo que metió un auténtico golazo. O sea, que también tiene gol, tiene buen golpeo. Así que todo esto es súper a elogiar de este jugador. Vamos a comentar algunos pequeños puntos negativos. Yo siempre los comento como crítica constructiva, ¿no? Si alguna vez el jugador viera este vídeo, que es bajo mi punto de vista y que claro, con 18 años recién cumplidos tiene un margen de mejora absoluto. Pero me he dado cuenta que muchas veces en balones aéreos es un jugador que no suele ir mucho al choque, a ir a buscar el contacto con el defensor. Después también defensivamente me parece que es un poco blando, un poco blandito a la hora de meter la pierna en esos balones divididos. No le gusta demasiado lo que yo me he dado cuenta. También otras dos cositas. Una es que quizá a veces es un poco individualista. Le gusta un poco lucirse y tal, pero es lógico porque como digo, tiene una técnica, confía mucho en sus cualidades, pero como digo, algunas veces quizá tenga un paso un poco más sencillo y él prefiera arriesgarse y hacer una jugada maradoniana, ¿no? Como suele denominarse. Y luego que no es un futbolista que sea excesivamente rápido, no es un velocista, no es un jugador que le vayas a dar un balón al espacio y te vaya a correr 30, 40, 50 metros, sino lo que más le gusta a Jeremy Farfán, donde se encuentra el más cómodo, es que le den el balón al pie y a partir de ahí el crear, buscar jugadas que él pueda imaginarse. Se me parece un poco así. No, vamos ahora a hablar un poco de las diferencias, pero se me asemeja un poco a lo que es Alexander Alvarado, un perfil de jugador que es extremo, que juega por la banda izquierda, pero diestro, que le gusta el balón al pie, que es técnico. Como para no estar alargando aquí demasiado el vídeo, porque también quiero tocar un poco sus posibilidades con Macará en el futuro y también con la selección sub-20. Pero con Alvarado yo creo que la principal diferencia que yo veo es que Alvarado creo que es un jugador que es muchísimo más sacrificado en tareas defensivas. Se pone el mono de trabajo bastante más, pero le veo más técnico, le veo con más recursos a la hora de hacer un regate, una gambeta a Jeremy Farfán. Pero se me asemejan bastante, yo creo que deben de tener una altura más o menos parecida, les gusta encarar, no sé, tienen cosillas ahí en común el futbolista de Aucas con el jugador de Macará. Bueno, y hablando brevemente, ya sabemos que en el sudamericano sí tuvo bastante protagonismo, pero es cierto que en el mundial perdió un poco minutos por parte del técnico Rodríguez, que prefirió poner a John Mercado en banda izquierda y Johan Mina en extremo diestro con ese 4-3-3. Yo pienso que seguramente Rodríguez lo que te da Mercado es un poco eso, lo que estaba comentando de Alvarado. Es más un velocista, se sacrifica mucho, ayuda muchísimo a su lateral, que muchas veces era Roberto Cabezas. Y como digo, quizá con Farfán eso no lo tienes tanto y sí tienes un poco más de magia, más de creatividad. Entonces, por eso, aunque para mí, como digo, tiene más talento incluso que Johan Mina, no digo que sea mejor jugador ni que sea más completo, pero a la hora de hacer un regate es más espectacular, tiene más recursos. Para mí, como dije al principio del vídeo, creo que no hay ningún ecuatoriano en la sub-15, ni en la 17, ni en la 20 que tenga esto que tiene Jeremy Farfán, pero probablemente no haya tenido tantos minutos como si nos hubiera gustado a muchos por este tema, que Mercado creo que es un poquito más completo en ese aspecto. Pero de todos modos pienso que sí va a ir a la próxima generación sub-20. Vamos a ver si Jorge Célico, primeramente, si lo llama, si consigue que sea un Alvarado, hacerlo un poco más completo, un poco que se sacrifique un poco más y todo esto. Y quién sabe si a lo mejor pueda ser incluso el extremo izquierdo titular de la próxima generación sub-20. Pero yo, bajo mi punto de vista, pienso que sí va a estar convocado. Y vamos a ver con Macará, ya tiene 18 añitos, es muy joven, está en la sub-20.
Ya sabemos ahora el tema del parón, pero la verdad es que me encantaría que pudiéramos verlo en el primer equipo, porque yo pienso que hay muy pocos jugadores en el campeonato nacional, fíjense lo que estoy diciendo, que tenga la técnica de este futbolista. En fin, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado este vídeo. Síganme poniendo jugadores. Sigan mis redes sociales, Instagram y Twitter, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla.